Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vlog nuevo, bueno, a un día nuevo. Ignoren a mis pequeños. Oigan, creo que nunca les platiqué. Nunca les platiqué que no me gustó la máquina de coser. Se traba mucho de la... Se le traba mucho la aguja, también las bobinas, o ¿cómo se llaman estos? Los carretes. El carrete también se le enreda mucho el hilo. Entonces estuve viendo en Amazon que son como que problemas de fábrica. Entonces pues voy a regresarlo. Ya Amazon me mandó el label y todo nada más para irlo a dejar a alguna tienda de UPS. Así que pues le voy a quitar aquí el hilo, que este es mi hilo. Para entregarla casi como me la entregaron, ¿verdad? Entonces pues nada amigos, ya me tocará buscar otra. Yo no sé si a lo mejor... salieron defectuosas estas, nada más sea esta máquina, bueno, algunas máquinas, porque he visto que a algunas personas les pasa. Me quise comprar esta porque aquí es como, dice como que para comenzar. Pero, oh no, es de aquí, ya se me está olvidando, de que tiene rato que no la he usado. Le voy a quitar aquí el carrete, bueno, se lo pudiera dejar, pero, o sea, quiero regresarla como estaba, ¿verdad? Que no me vayan a poner peros, que lo dudo, pero bueno. Así que a ver si más al rato o el día de mañana la cierro muy bien y voy a entregarla a UPS. Por aquí los saludo, ya andamos de nuevo con nuestra faja, amigos. De nuevo a querer ser flaca. No ser flaca, yo me siento bien así. Simplemente quiero como que marcar mi cintura nuevamente. A veces se me olvida, me la dejo de poner y así. También otra cosa más adelante, en un ratito les platico porque quiero terminar de hacer mi quehacer. Pero bueno, ¿qué les cuento? Les dejé de grabar vlogs por un tiempecito porque, bueno, no es motivo, ¿verdad? Pero una de las razones es que esa vez que les subí muchos videos, doble video al día, como que no sentí el estrés hasta después. Entonces dije, no, 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 espérate, pero al menos como que valió la pena ese estrés porque nos pusimos más al día. Como no he grabado muchos videos, entonces seguimos yendo más al día. A ver, me voy a despeinar porque sí está muy greñuda mi colita. Ajá, seguimos más al día, más cerca, por así decirlo. Pero pues les digo, como que sentí que lo hice muy seguido. Eso me pasa cuando siento que algo ya lo hice muy, muy, muy seguido, muy seguido, muy seguido, como que me llega a fastidiar y digo, ¿sabes qué? Espérate antes de estresarme. Eso como que hago yo, me autoprotejo antes de estresarme. Y dije, no, esta semana, aparte de que mi semana empezó un poquito, ¿cómo podría decirle? No complicada, la verdad, sino muy ocupada. Tenía muchas cosas que hacer. Entonces, pues dije, en la tarde les edito vlog y no pude el otro día y así. Aparte de que hoy es viernes, el día martes, no recuerdo si martes o miércoles, creo que fue miércoles, les platicaba en otros videos, Katy ya no toma el pecho en el día, come muy bien, ya tiene 2 añitos y 7 meses, pero pues yo aún se le sigo dando, más que nada por esto de la pandemia, y tiene muchos, muchos beneficios el pecho, aunque mucha gente piensa que ya es pura agua, créanme que no. Trae aún sus beneficios, la leche se va modificando a la edad de los niños. Ya iban varios días que ya no me pide pecho en todo el día, rara la vez me pedía. Entonces quise quitarle la toma de la noche porque tiene una muelita picada que de hecho tenemos cita del dentista. Y la dentista me dijo que le quitara el pecho porque podría ser eso lo que le está ocasionando. La leche, ustedes saben, es dulce y todo eso. Aún no estoy 100% segura, no he investigado. A lo poco que yo sabía es que la leche materna no les pica los dientes. Esto me dijo su dentista de ellos, que es una dentista pediatra. Y también a veces el darles pecho, en lo que me di cuenta, que son muy apegados a nosotros. Es muy difícil, bueno, al menos en mi caso, ¿verdad? Hablo por mí, no digo que todos los niños sean así. Es muy apegada a mí. A veces ni con su papá se quedaba como que tranquila. Y estos días que le he quitado el pecho, se queda mucho más tranquila. Como que es, no se crean, es como que separar a tu bebé de ti un poquito, independizarlo un poquito más. Porque sí, como que cuando uno les da pecho son muy, muy apegados. Si normalmente, aunque no le des pecho a un bebé, siempre va a ser apegado a la mamá la mayor parte del tiempo. Cuando le das pecho, como que mucho más. Es un vínculo muy bonito. Pero amigos, créanme, ya le contaba a mi hermana
Tengo miedo a descalcificarme, me la he pasado. De hecho, también esta semana anduve así como que. Y otras semanas antes, que también cuando me perdía los vlogs, como que me siento muy, muy cansada. Y no, no estoy embarazada, pero así me sentía como cuando estás embarazada, cansada, ese tipo de cansancio. Y pues, a pesar de que tomo vitaminas y todo eso, yo también creo que ha de ser un poquito por el pecho. Aunque pues ella les digo, ella toma en la noche o en el día a veces me pedía. Eso de que me dejó de pedir en el día por completo fue hace poco. Me pedía muy rara la vez. Antes, pero sí tomaba bastante. Yo escuchaba como que cómo se pasaba la leche, así como los tragotes, por así decir, ¿no? Entonces, pues sí, como que me sentía muy cansada. Me sentía muy cansada. Y el problema era, o sea, ella cuando me veía sentada, iba y me pedía. Como que ya me pedía nada más como por confort, le llaman. También hay muchos motivos más, pero dije, bueno, yo creo que ya es el momento adecuado. Tiene 2 años, 7 meses. Muchos van a decir, wow, Mariana, fue mucho tiempo. Y sí, recibí muchos mensajitos de que no, tu bebé ya está muy grande para tomar pecho. No hay edad, no hay edad, créanme. Pueden seguir tomando hasta los 3, 4, hasta que la mamá y el bebé quieran. En este caso les digo, la pediatra me dijo, quítale el pecho lo más antes posible. Y de hecho yo pensaba no quitárselo, le dije a Sergio, no se lo voy a quitar. Pero dije, bueno, le van a hacer un tratamiento en su muelita que está un poquito picadita. Dije, pues que valga la pena, ¿verdad? No vaya a ser que sí, mi leche le esté ocasionando eso. Porque siempre, siempre antes de dormir le lavo los dientes. Pero había unas veces que se me quedaba dormida. Se me quedaba dormida, ya la iba a dormir, se pasa. Y no una, fueron varias, ¿verdad? Porque sentía feo despertarla para lavarle los dientitos. Entonces pues dije, bueno, de una vez aproveché con Sergio y le dije, oye, la nena no me ha pedido en todo el día pecho y han pasado varios días que también no me pedían todo el día. Le dije, creo que es el momento indicado para quitárselo, le dije, ¿qué tú crees? Porque también yo, le pregunto mucho, de igual manera cuando Liam, siempre le he preguntado qué opinas, le quito el pecho, así, así, que de Liam no quería que se lo quitara, se lo quité hasta que me embaracé de Katy y porque me sentía fatal, 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 de cansancio, ascos y todo eso, tuve que quitárselo a Liam. A Katy, pues les digo, me estaba pasando lo mismo y no, no estoy embarazada. Pero me siento muy cansada. Y también por ahí leí un post que a veces las mujeres nos descalcificamos y sufrimos de los huesos, por tantos partos, por tanto amamantar. Aparte, la menstruación que nos descalcifica un poco, perdemos sangre y todo eso. Entonces, pues ahorita que ya le quité el pecho, de por sí tomo pastillas. Rara la vez, no es de que me las tome a diario, pero sí como que voy a hacer así como cuando estaba embarazada que me las tomaba a diario. Voy a tratar de hecho ya me compré calcio también, para estar tomando, amigos, porque luego me siento muy, muy cansada. Y también ese ha sido el motivo del por qué dejé de hacer ejercicio, porque me sentía muy cansada. Entonces yo decía, ay, no tengo ganas ni de hacer ejercicio. Con trabajo si hago mi quehacer, ¿qué voy a estar haciendo ejercicio? Pero pues bueno, esos son como que los planes de ahorita. Comenzar a tomar más vitaminas para ya sentirme mejor. Y pues nada, nada más aquí es el chisme del momento. Quería actualizarlas en eso. Ahorita me voy a poner a limpiar, como les dije. Quiero dar una buena limpiada. Ayer lavé el baño. Pero quiero trapear muy bien toda mi casa. Entonces, pues sí, amigos, nada más. Qué gusto tenerlos por aquí. Más al rato o mañana pienso editar. Creo que vamos a estar aquí todo el día. Mañana no sé. Es que estábamos pensando, bueno, Sergio quería ir a Nueva York, al Bronx, a llevar su carro para que le cambien los frenos. Con nuestro mecánico de confianza, ¿verdad? Que ya tiene su taller y todo eso. Pero también el día de mañana va a llegar la sala de allá afuera, por fin, yay, por fin va a llegar la sala de allá afuera. Entonces, pues alguien tiene que estar aquí, ya sea, no, no sé si se vaya a quedar mi cuñado o me vaya a quedar yo y Sergio vaya, no sé, no sé qué pasará el día de mañana, así que pues ya veremos. Pero pues mientras quiero dejar mi casa muy, muy limpia. Tengo unos pequeños proyectos allá afuera, ahorita les grabo, mil, mil disculpas que no les había grabado. Pero bueno, creo que no he hecho mucho allá afuera. Allá afuera sigue igual que como ustedes vieron en los últimos videos. Excepto que Broly ha hecho algunas travesuras y más adelante les voy a mostrar. Pero pues nada, el día de hoy está un poquito caluroso, así que me voy a esperar hasta la tarde para salir allá afuera. Y pues nada, bienvenidos a un video más. Qué gusto tenerlas por aquí. Y oigan, otra cosa más. Por fin ya voy a poder tirar estas blusas aguadas. ¿Por qué?
Estas blusas me las compré especialmente para amamantar porque es más fácil así como que jalarlas y sacar el pecho y ya, es por eso que se estiraron a más no poder. Aparte pues de que son blusitas de $5, pues la calidad no es tan buena. De hecho algunas tienen hoyitos y toda la cosa, pero pues son para estar aquí en la casa. No sé ustedes, pero yo para estar aquí en la casa me gusta andar así como bien flojita. Esta ropa que tal vez si lavo el baño, echo cloro o algo, se ensucia, se mancha, se rompe, pues no me importa. Aunque de repente sí me pongo otra ropa para salir, para estar aquí. Pero pues bueno, tal vez muy pronto me deshaga de ellas. Bueno, si se rompen o así. Pero pues también pienso comprarme más blusas de estas para estar en la casa, porque sí, se pasó. Las estiré muy feo, pero les digo, era por eso mismo. Porque son blusas que nada más me jalaba, sacaba el pecho para darle a Katy y listo, y así andaba. Y también otra cosa, algo que, a ver, espérenme, me escoce el moco, no, la nariz. Algo que quería contarles, aunque ya no de pecho, yo voy a seguir utilizando este tipo de bralette, le llaman. Están mega, mega cómodos, pero el problema es que si no tienes tantos pechos como yo, te ves plana. Bueno, ahorita como que mis pechos todavía tienen un poquito de leche, se les ha juntado un poco, entonces en unos días se reabsorbe y voy a estar más plana que una tabla. Pero están mega cómodos. Miren, aquí echándoles un chisme un poquito, porque yo sé que no les he echado mucho chisme. Ajá, es que bueno, investiguen ustedes. Ustedes saben que yo les cuento, pero ustedes investigan más a fondo. No me crean 100%. También el brasier es malo con las varillas y todo eso, te lastima. Yo no puedo dormir con brasier. Yo siempre, cuando usaba brasier regular con varilla, uso a veces como que para salir o cuando quiero que se vean un poquito mejor, no verme tan plana. Me lo quito en la noche y me duermo sin bra. Pero pues estos me baño, me los pongo, ando con esto del día o cuando me voy a dormir. Están bien cómodos, me duermo con ellos. Pero si eres de las personas que no tienes mucha boobie y te gusta que se te vean, pues es lo malo, que te las aplana. Ahorita hay un poquito, estas no son mías, ya se van a ir. Ojalá fueran mías. A ver qué tal me quedan, amigos, porque ya es la segunda vez que me amanto. Muy pronto ya no tendremos nada nuevamente, pero no me importa porque, oigan, ¿no se han dado cuenta que hace unos años para acá el ser plana ha estado de moda? He visto chicas con escotes que no tienen pecho tampoco, al igual que yo, y se ven mega bonitas, mega sexys, pero yo no me atrevo. Yo no sé por qué no me atrevo. O sea, no es tanto una inseguridad que tenga, pero mostrar lo que no tengo como que me da un poquito de pena. Pero es por eso que, fíjense, aquí les cuento un poquito. Hace años sí como que yo anhelaba tener más pecho y como que era una pequeña inseguridad y así. Ahora ya no, ya no me importa verme plana. Ahora sí que aquí entre nos, ya tuve llenas de leche nada más, pero ya tuve, ya sé lo que se siente. Así que ahora estoy feliz con mis limoncitos, dicen por ahí. Qué plática las mías, ¿verdad? Yo sé, son muy raras mis pláticas. Lo sé. Discúlpenme. Pero bueno, ya, cambiando de tema, ya. Vamos a dejar de hablar de los limoncitos y todo esto. Pero bueno, ok, regresando a eso. Pero de verdad, créanme que les súper recomiendo estos bralettes. Yo incluso traen como que una esponjita, yo se las quito. Bueno, eso cuando los meto a la lavadora y así se les salen. Y ya no las encuentro y las tiro. Pero están mega, mega cómodos. Se los recomiendo 1000%. Y como que sientes como si anduvieras sin brasier, cómoda, pero sí traes, ¿sabes? Aquí te las vienes sosteniendo, tengas muchas, tengas pocas. Y yo creo que, no me imagino las personas que tienen mucho pecho. Siento que ha de ser incómodas las varillas. Incluso ahora siento, cuando me pongo brasieres, siento incómoda la varilla, y eso que yo no tengo mucho pecho. No me quiero imaginar las chicas que sí tienen mucho pecho. Ha de ser muy incómodo los brasieres, la varilla y todo eso. Y lo peor de aún, lo peor, ¿no les ha pasado cuando algún brasier se le sale la varilla? Sientes aquí como si trajeras una navaja que te quiere traspasar. Yo me acuerdo que a esos brasieres yo les sacaba la varilla y así los andaba trayendo, sin varilla, y se sienten tan cómodos y a la vez te dan un poquito de volumen. Bueno, las que no tienen mucho pecho saben a qué me refiero, las que no van a decir, acéptense tal y como son. Pero pues bueno, amigos, los dejo ya. Mucha plática por este momento, quiero poner música porque la música como que me alegra y como que me da ritmo para comenzar a limpiar. Tiene mucho que no les hago videos de limpieza, perdónenme, pero es que luego quiero limpiar así de rápido.
Ustedes van a pensar, Mariana, qué cochina, ya no limpias. No, sí limpio, pero quiero limpiar así de rápido y apurarme. Y se me olvida grabar. Pero en unos de estos días les voy a traer mi rutina de limpieza, mostrarles un poquito. Así que ya me voy a callar y nos vemos más al ratillo. Amigos, acabo de pasar el carrito de ice cream y nos compramos unas paletitas. Yo me pedí esta, la Katy, una de las chicas superpoderosas. Y el del Liam... el del Liam es de Batman. Pues nada, aquí andaba yo regando cuando escuché rápido que pasó el carrito y pues salimos. Así que los dejo. Hace rato ya ni terminé de mostrarles, pero cambié estas plantitas a esas dos macetas individuales. Porque se acuerdan que tenía unas plantas sintéticas. Ya solamente tengo una, ahí está la otra. Broly la sacó, la tiró, llenó de tierra por aquí. Ya, bueno, ya no se ve porque como he regado, la tierra se va hasta como que hasta el suelo. Pero pues sí. Entonces, bueno, miren, de este lado quedó más chico el cuadro este que hicieron. Entonces pusieron estos dos adoquines y aquí habían puesto pasto, pero no estaba agarrando, se secó. Entonces lo quité y ahorita les voy a mostrar lo que voy a hacer. Con este plástico y estos clavos que son especialmente para eso, los compré en Amazon, pero también los venden en Home Depot. Lo voy a poner en esa parte de tierra y encima le voy a echar de este aserrín que compramos, pero mejor, porque este nada más la aventaron así. Y se debe hacer así con esto para que, porque esto evita que crezca la hierbita esa, la mala hierba. Y pues a ver qué tal queda. Les muestro por aquí. Porque como ya les dije, mañana van a traer los sillones para aquí afuera, la sala, le digo yo. Y pues quiero que se vea mejor arreglado. Eso que está de aquel lado ya es de los otros vecinos. Aún no sabemos si vamos a poner un fence como ese blanco, porque es mucho, mucho papeleo. Tenemos que pedir permisos a la ciudad y todo eso. Y quién sabe cómo estén por el momento trabajando. Así que por el momento se va a quedar así. No sé si en algunos años se cambie eso. Pero pues bueno, lo voy a hacer y ahorita les muestro el... Oigan, amigos, ya recorté de este lado, lo acabo de poner aquí. Entonces ahora lo que voy a hacer es encajar no sé cuántos. Ahora lo que voy a hacer es encajar estos clavos. Ahorita tuviera que hacerlo con un martillo, pero no lo tengo a la mano, así que encontré esto. Y después de eso voy a poner el aserrín encima. No importan los pedacitos que quedan por allá, eso los cubro también ahorita. A ver si ahorita les muestro cómo se mira. También de aquel lado.